La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Al principio del Evangelio, en Lucas capítulo 1, versículo 30 hasta 33, el ángel Gabriel anuncia a María estas palabras. La persona, el hijo, que María va a dar luz, dice en cuanto de él, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La promesa que fue dado a David será cumplido en este hijo, en el seno de María. El trono de David, el trono perpetuo de David, que vendrá de su linaje y reinará perpetuamente. Nunca en la historia hemos visto el cumplimiento de esta palabra del ángel. La vez pasada fijamos en Mateo 16, 28, donde dice, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estaba hablando los 12 discípulos Cristo. Y el siguiente versículo, versículo 1 de capítulo 17, dice, 6 días después hubo una transfiguración de Jesús en un monte donde él llevó Pedro, Jacobo y Juan. Y era un acontecimiento muy importante. Ellos estaban previendo el reino. Vieron a Cristo en su gloria. Y Pedro marcaba su experiencia, porque en la voz de la nube
vino la palabra de Dios diciendo, oídle a él, oídle a Cristo, oídle a su Hijo. Y Pedro dijo en capítulo 1, versículo 16 hasta 21, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto tenemos ya en el Evangelio. Tenemos el anuncio del ángel a María. Tenemos la experiencia en la transfiguración que habla de un reinado de Cristo Jesús sobre la tierra. Dos testigos, Elías y Moisés, hablaban con él en el monte. Y los últimos 7 años de que hemos estudiado en Apocalipsis empiezan con dos testigos que harán las señales de Elías y Moisés. Vuelven a la tierra a cumplir sus ministerios en los últimos tiempos. Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 22, 29 y 30, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo van a hacer esto? ¿Cuándo se cumple esta promesa a los 12 apóstoles? Bueno, en Hechos 1:4 empezó el periodo de la gracia. Los apóstoles, pero algún día, van a volver a reinar sobre las 12 tribus de Israel. En el principio del libro de los Hechos preguntaron sobre este tiempo. ¿Cuándo va a acontecer? ¿Lo va a hacer ahora, Señor? El Señor dijo que no les tocaba saber cuándo van a acontecer las cosas que el Padre tiene en su propia mano, pero que ellos iban a recibir poder para el siguiente paso en el plan y propósito de Dios, que era anunciar el Evangelio a todo el mundo. Y la iglesia ha estado en eso desde aquel día hasta la fecha. Pero esos días van a terminar. Y entonces va a acontecer lo que vemos en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 20:4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
Este es ya después de la gran tribulación. ¿Y quiénes son estos que recibieron facultad de juzgar? Bueno, sigue diciendo, vi las almas de los decapitados, esos son, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, vinieron fuera de ese tiempo de la gran tribulación, fueron decapitados. Y no recibieron estos la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron, resucitaron. En este versículo nos cuenta y reinaron con Cristo 1,000 años. Fueron decapitados literalmente y físicamente. Fueron resucitados literalmente y físicamente, y vivieron y reinaron literalmente con Cristo 1,000 años. Cristianos reinarán en ese tiempo. Jesús lo prometió en el Evangelio. Y los decapitados de la gran tribulación de que acabo de hablar resucitarán después de la gran tribulación y reinarán. Volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección tiene 3 etapas. Primeramente, la resurrección de Jesús. Él fue las primicias de los resucitados. En el tiempo del arrebatamiento habrá una resurrección de creyentes y juntos con los vivos subirán a encontrar al Señor en el aire. Y la última etapa es lo que acabo de hablar, de después de la gran tribulación. Volverán a vivir los decapitados, los testigos fieles que no se rindieron al anticristo, y ellos, juntados con la iglesia, se van a reinar con Cristo 1,000 años. Entonces, después de los 1,000 años, bueno, nos dice de estos que esta es la primera resurrección en 3 etapas. Pero entonces dice en versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Lo confirma la palabra. 3 etapas. La primera resurrección tiene 3 etapas y se cumplen en 3 etapas. Todavía falta la segunda resurrección, que es la resurrección de los condenados. Y dice la palabra, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la resurrección de los condenados. Ahora, la vez pasada hablamos de ovejas y cabritos, que van, unos van a ser destruidos y otros van a seguir y entrarán en el milenio. Y ahora estas ovejas, que son de lo que dice la palabra, los mansos, que heredarán la tierra, es decir, cristianos van a poblar a la tierra. Y la tierra al principio del milenio será poblado por cristianos, todos cristianos. Muy buenas tardes, amigos, con esta larga introducción.
empezamos el programa hoy y espero que estemos muy atentos porque vamos a cubrir cosas muy importantes, últimas cosas que van a acontecer sobre nuestro planeta. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Acabamos de repetir brevemente el estudio de la semana pasada. Hemos visto que el ángel dijo a la Virgen María, al principio del Evangelio, que Jesús vendrá para cumplir las promesas de los profetas. Entonces vimos la transfiguración. Hablamos de Moisés y Elías que hablaron con Jesús, hablando de su reino. Entonces oímos de la voz que dijo, escucha a Cristo. Vimos en Lucas 22, 29 que los apóstoles estarán sobre los 12 tribus de Israel reinando en ese tiempo, en el milenio. Hemos visto Hechos 1, 4 hasta 8, donde Cristo prometió poder para evangelizar a las naciones, porque este fue el próximo paso. La cosa del reinado de Cristo vendrá después, y esto está en las manos del Padre. Así que, con este anuncio de que recibirían poder, empezó el tiempo de los gentiles. Y fíjate que eran puros judíos, a quienes fueron dado la palabra de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. El apóstol Pablo dijo, al judío primero, después los gentiles, y tenemos todo el libro de los Hechos, empezando con creyentes judíos que publicaron la palabra. Vemos cuando el apóstol Pablo fue escogido para que fuese a las naciones no judías para anunciar el Evangelio, y allí desarrolla el proceso que llega finalmente hasta Europa, hasta las distintas partes del mundo conocido en aquel entonces. Bueno, en el Apocalipsis 20, los decapitados resucitaron para reinar. Teólogos liberales han intentado de interpretar estas cosas que son literales, como si fueran espirituales. O sea, interpretando espiritualmente cosas que deben ser literales, marcando el periodo de la iglesia, según ellos, que todo el libro de Apocalipsis se trata de la iglesia. Entre ellos tengo amigos, yo, y no los rechazo como hermanos, pero su teología en este caso es muy liberal y muy equivocado. No me arrepiento al decirlo. Lo que vamos a ver ahora es lo que la Biblia dice literalmente. Ahora, lo primero que vamos a ver en este estudio es lo que dijeron dos gigantes de la fe del siglo XIX sobre estas cosas que hemos hablado. Pasaremos a hablar de Charles Spurgeon y J.C. Riley. Charles Spurgeon era el príncipe de los predicadores, es respetado por todo el mundo cristiano, un gran hombre de Dios que tenía principios muy sencillos, porque no recibió su revelación
de la cual predicaba de los hombres, sino Dios se le reveló las cosas, como es el caso de la mayoría de las personas que Dios ha usado a través de los años. Y J.C. Riley era un obispo en la iglesia de Inglaterra, muy conservador en cuanto de la Biblia y la fe cristiana. Estos dos nos van a hablar ahora. Espero que puedas poner a un lado todas las cosas y prestar atención a lo que ellos dijeron de lo que he hablado yo sobre el milenio, sobre los judíos. Vamos a ver. Y también, muy importante, ellos nos hablan de cómo uno debe interpretar las escrituras. No como los liberales en la iglesia, que lo interpretan liberalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos lo interpretan a su manera y salen muchas ideas de esta forma. Salen hasta sectas que niegan la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque son liberales en su manera de interpretar la Biblia. No, no. Nosotros vamos a interpretarlo totalmente según el Espíritu nos enseña. Y las profecías que vamos a estudiar, los vamos a interpretar literalmente. Quiero presentarles ahora un estudio importantísimo para nuestros tiempos, utilizando las palabras de dos de las más importantes y respetadas figuras del siglo XIX, C.H. Spurgeon, o Charles Spurgeon, fue un predicador bautista, y J.C. Riley, un obispo, como he dicho, en la iglesia de Inglaterra. He obtenido el material de dos fuentes. Lo de Spurgeon lo recibió en el internet de Dennis Swanson, que es de Master's Seminary en California. Y lo de J.C. Riley lo he encontrado este material en la página de Middletown Bible Church. Mi propósito es citar directamente a estos dos hombres, no los comentarios añadidos, aunque pueden ser muy buenos, por las fuentes mencionadas. Vamos directamente a la palabra primero de Spurgeon. Nuestra meta será ver el punto de vista de Spurgeon y Riley sobre varios temas. Número uno, el retorno de los judíos a su tierra prometida, de un milenio literal y la forma correcta de interpretar a las escrituras. Tres temas. Este es un asunto extremadamente importante para nuestros días, porque muchos están abusando de las escrituras, porque Israel fue reestablecida como una nación soberana en 1948, cumpliendo así profecías habladas entre 2400 años y 2700 años atrás. La evidencia más grande de que tú y yo estamos en los últimos tiempos, y lo que distingue estos tiempos de otros tiempos en la iglesia, en los que los cristianos pensaban que estaban ellos en los últimos tiempos también. No lo niego, que lo han dicho quizás por todas las épocas de la iglesia, por todos los siglos. Pero la diferencia es esto: los judíos ya, lo que no pasó en sus días, los judíos han vuelto a su tierra, a Israel,
y Israel es una nación soberana, podemos estar seguros que la venida de Cristo para reinar sobre la tierra está cerca. Spurgeon y Riley eran contemporáneos, ambos ingleses, y murieron cerca del comienzo del movimiento sionista, que tenía que ver con el regreso de los judíos a Palestina, desde todas partes del mundo. Sin comentar más, vamos a permitir que Charles Spurgeon nos relate su opinión sobre el rapto premilenario de la iglesia y después sobre las dos resurrecciones de que hemos hablado ahora. Una de los justos y otra de los injustos. Además, necesariamente, tanto Spurgeon como Riley nos hablarán de la interpretación literal de la profecía bíblica. Ahora, lo que voy a citar o lo que voy a hablar ahora, voy a leer, va a ser o voy a estar citando directamente de las palabras de Spurgeon. Este va a ser un poco largo, va a cubrir varios minutos. Así es que yo quiero que sepa de que aquí en adelante no doy mis opiniones. Vamos a oír de Spurgeon sobre estos asuntos. Y empiece así. Si yo leo correctamente la Biblia, y es honesto admitir que hay mucho campo para diferentes opiniones, el día vendrá cuando el Señor Jesús descenderá desde el cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la voz de Dios. Algunos piensan que el descenso del Señor será postmilenario, es decir, después de 1000 años de su reinado. Yo no puedo pensar así. Yo concluyo que el advenimiento será premilenario, que Él vendrá primeramente, entonces el milenio seguirá como resultado de su reino personal sobre la tierra. Sigo citando. Pablo no pinta el futuro de color de rosa. No es un profeta meloso de una edad dorada en la cual esta tierra puede imaginarse brillante. Hay hermanos optimistas que esperan que todo irá siempre mejor, mejor y mejor, hasta que por fin esta edad presente se transforme en un milenio. Estos no van a poder sostener sus esperanzas porque la Escritura no les da una base sólida sobre la que descansar. Nosotros, los que creemos que no puede haber un reinado milenario sin el rey y que no esperamos un reinado de justicia sin que antes aparezca el Señor justo, estamos más cerca del blanco. Aparte del segundo advenimiento de nuestro Señor, es más probable que el mundo se hunda en el caos antes de que pueda terminar en un milenio. Una intervención divina me parece ser la esperanza puesta delante de nosotros en la Escritura, y seguramente es la única esperanza adecuada para la situación. Miramos adelante, hacia unas crecientes tinieblas. El estado del ser humano, aunque pueda mejorar políticamente,
espiritualmente irá de mal en peor, citando de Spurgeon. Y sigo con el siguiente tema, la resurrección del justo separada de la del injusto. Sigo citando a Charles Spurgeon. Esperamos a un Cristo reinando sobre la tierra. Este nos parece ser tan claro y escrito tan literalmente que no nos atreveremos a espiritualizarlo. Anticipamos una primera y una segunda resurrección. La primera resurrección será la de los justos y la segunda resurrección la de los impiedosos, que serán juzgados, condenados y castigados para siempre por la sentencia dictada por el gran rey. Quizás hayas imaginado que todos los hombres se levantarán en el mismo momento, que la trompeta del arcángel abrirá todas las tumbas. Al mismo instante sonará en el oído de cada durmiente en el mismo momento. Yo no creo que así sea el testimonio de la palabra de Dios. Yo pienso que la palabra de Dios enseña, y lo enseña indiscutiblemente, que los santos se levantarán primero. Solo quiero proclamar el hecho de que hay dos resurrecciones, una de los justos y después otra de los injustos. Un tiempo cuando los santos de Dios se levantarán y otro tiempo en el que los malvados se levantarán para la resurrección de la condenación. He estado citando Charles Spurgeon. Ahora veremos la posición de Spurgeon sobre el retorno de los judíos a su tierra. Cada párrafo fue predicado en diferentes ocasiones por el gran predicador. Ahora voy citando a Spurgeon otra vez. Habrá un gobierno nativo otra vez, un cuerpo político, un estado y un rey gobernando. El pueblo de Israel ahora está alejado de su propia tierra. Ahora sí tengo que interrumpir para explicar que este fue en el día de Spurgeon. En el día de hoy, Israel ya está en su tierra otra vez. Tal ha obrado Dios en nuestros días. Bueno, sigo con lo de Spurgeon. Sus hijos, aunque nunca pueden olvidarse del polvo sagrado de Palestina, sin embargo, mueren desesperadamente alejados de sus orillas sagradas. Pero no será así siempre. Y interrumpo otra vez solamente para comentar que no es así ahora, sino que está en su tierra. Sigo citando. Porque sus hijos, una vez más, se regocijarán en ella. Lo han hecho. Ya están allí. Sigo citando. Su tierra se llamará Vuela. Porque como un joven, porque la palabra vuela quiere decir casado. Porque como un joven se casa con una virgen, así sus hijos se casarán con la tierra nativa suya, con ella. Te pondrá en su propia tierra, es la promesa de Dios para ellos. Tendrán una prosperidad nacional que les hará famosos, tanto que Egipto, Tiro, Grecia y Roma
olvidarán su propia gloria por el gran esplendor del trono de David. Si hay algo que es claro y evidente, es el significado literal y el sentido de este pasaje, cual Ezequiel 37, desde versículo 1 hasta 10. Un significado que no puede ser quitado o espiritualizado. Es evidente que tanto las dos tribus como las 10 tribus de Israel serán restauradas en su propia tierra y un rey gobernará sobre ellas. Es ciertísimo que los judíos, como un solo pueblo, poseerán a Jesús de Nazaret, el hijo de David, como su rey, y volverán a su propia tierra y edificarán las antiguas ruinas y levantarán las antiguas desolaciones y repararán las antiguas ciudades, las desolaciones de muchas generaciones. La hora se aproxima cuando las tribus irán a su propia patria, cuando Judea, que por tanto tiempo ha sido un desierto seco y vacío, florecerá de nuevo como una rosa. Cuando, si el templo mismo no es restaurado, sin embargo, sobre el monte de Sion será edificado algún edificio cristiano donde los salmodías serán escuchadas como lo fueron los salmos de David en el tabernáculo. Yo creo que no damos suficiente importancia a la restauración de los judíos. No meditamos suficientemente en ella. Si hay algo que la Biblia promete con seguridad, es esto. Imagino que no puedes leer la Biblia sin ver claramente que habrá una restauración verdadera de los hijos de Israel. Porque cuando los judíos serán restaurados, el tiempo de los gentiles habrá terminado. Y tan pronto como vuelvan, Jesús vendrá gloriosamente sobre el monte Sion con sus ancianos y amanecerán los días felices del milenio, cuando toda la humanidad vivirá en amistad y hermandad. Cristo gobernará con poder universal. Si leemos correctamente las Escrituras, sigue diciendo Espurgión, reconoceremos cómo los judíos tienen mucho que ver con la historia de este mundo. Serán recogidos. El Mesías vendrá. El Mesías que han estado esperando. El mismo Mesías que vino una vez, vendrá de nuevo. Vendrá con ellos. Le esperaban la primera vez. Vendrá como ellos le esperaban la primera vez. Ellos pensaban que vendría como un príncipe para reinar sobre ellos. Y así será cuando venga de nuevo. Vendrá como rey de los judíos y reinará gloriosamente sobre su pueblo. Porque cuando venga tanto el judío como el gentil, tendrán los mismos privilegios
aunque la familia real de la cual nació Jesús tendrá una distinción especial, porque Cristo Jesús se sentará sobre el trono de su padre David, y a él serán reunidos todas las naciones. Puede que haya en ese periodo ciertas asambleas solemnes y días de sábado, pero no serán como los que conocemos ahora. Spurgeon enseñó que las interpretaciones literales deben ser siempre la misma preferida de ver a la Escritura. Sigo citando a Spurgeon. El primer sentido del pasaje nunca debe ser ahogado en el desarrollo de la imaginación. Tienes que permitir que el primer sentido tenga la prioridad y que sea claramente declarado para acomodarlo a tus pensamientos. Nunca debes quitar el sentido original y nativo, ni dejarlo como trasfondo. Interrumpo un momento para decir o hablar de un visitante que acudió al despacho de Spurgeon y comentó lo siguiente, cito: "Me sorprendí en el principio al ver que el señor Spurgeon consultó con los textos hebreos y griegos. La gente dice, comentó él, que soy ignorante y sin letras. Bien, dejad que lo digan. Y que en todo, tanto por mi ignorancia como por mi conocimiento, sea Dios glorificado. Su exegesis raramente fue incorrecta. No escatimó esfuerzos para asegurarse de que el sentido del texto fuera exacto". Quisiera leer un poco un comentario de Dennis Swanson, que ofreció esta oportunidad de ver los pensamientos de Spurgeon. Dijo Dennis Swanson del Colegio de Master Seminary: "Spurgeon mismo interpretaba el texto y tomaba las promesas literalmente, y así las utilizaba en su vida de oración personal y en sus predicaciones. Rehusó usar una interpretación espiritualizada que negaría o complicaría lo que él vio como una enseñanza clara del texto. De hecho, una vez regañó a un comentarista famoso por espiritualizar la resurrección en Apocalipsis 20. Él dijo: ¿podría alguna persona interpretar este pasaje tan raramente como lo estás haciendo tú, a menos que tenga prejuicios o esté defendiendo su propio punto de vista? Muchas veces, ya acabo la cita, y quisiera decir que muchas veces he hecho la misma pregunta, de estos puntos de vista tan liberales, tan raras, y he preguntado: ¿podría alguna persona llegar a la misma conclusión si tú no lo enseñara tu punto de vista? Muy difícil, muy difícil. Lo he dicho a los sectas, porque ellos interpretan de esta forma también. Ahora vamos a pasar a Riley, J.C. Riley, del mismo tiempo, un contemporáneo de Spurgeon, pero él era obispo en la iglesia de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra se iba a la dirección
de una iglesia ya liberal también, pero él fue muy conservador. Y voy citando ahora a Riley. Yo creo que los judíos, al final, serán recogidos otra vez como una nación aparte, restaurados a su propia tierra y convertidos a la fe de Cristo, después de pasar, escucha, por la gran tribulación. Y aquí están los versículos que él ofrece. Jeremías 30, 10 hasta 11, 31, 10, Romanos 11, 25 y 26, Daniel 12, 1 y Zacarías 13, 8 hasta 9. Cristo vendrá, sigo citando, a este mundo otra vez con poder y gran gloria. Tomará para sí mismo su gran poder y reinará, estableciendo un reino universal. Recogerá a las tribus dispersadas de Israel y las pondrá una vez más en su propia tierra. Tan literalmente como entró en Jerusalén en un pollino, como fue vendido por 30 piezas de plata, como sus manos y pies fueron traspasados, como fue contado con los transgresores y echaron suerte por su ropa, para que se cumplieran todas aquellas escrituras. Literalmente. También literalmente vendrá otra vez. Levantará su reino y reinará sobre la tierra, porque la misma Escritura ha dicho que así será. Y luego ofrece otros varios escrituras. Yo creo os voy a dar, si quieres apuntarlo, lo voy un poco rápido porque son varios. Hechos 1:11. Hechos 3, 19 hasta 21. Salmo 102, versículo 16. Zacarías, capítulo 14, versículo 5. Isaías, capítulo 24, versículo 23. Jeremías, capítulo 30, versículo 3 y versículo 18. Y Daniel 7, 13 y 14. Ahora sigo citando. Yo os ruego que toméis de nuevo las escrituras proféticas, orando para no equivocaros al interpretar su sentido. Leedlas a la luz de las dos grandes estrellas polares. El primero y segundo advenimiento de Cristo. Atad al primer advenimiento el rechazo de los judíos, el llamamiento de los gentiles, la predicación del Evangelio como un testimonio al mundo y apartar su iglesia uniendo a los elegidos por la gracia. Atad al segundo advenimiento la restauración de los judíos, el derramamiento del juicio sobre cristianos, en comillas, que no creen, la conversión de los del mundo y el establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra. Lector, aunque las dificultades que rodean muchas partes de la profecía no cumplida puede ser grande, hay dos puntos que me parecen tan claros como si fueran escritos por un rayo de sol. Uno de estos puntos es el segundo advenimiento personal del Señor Jesucristo antes del milenio.
El otro es la reunión futuro y literal de la nación judía y su restauración a su propia tierra. Negar estos puntos es tan asombroso e incomprensible a mi propia mente como negar la divinidad de Cristo. Fin de esta parte que he citado. Bueno, fíjate, tan serio es interpretar, intentando de espiritualizar. Este es un error terrible. No me importa quién lo hace y qué famoso sea. Es un error, os digo. Y en esta parte donde lo hace, esta persona está cosechando o está sembrando cosas muy inciertas. Tenemos que ser literales. J.C. Riley también tenía algo que decir sobre la interpretación literal de la profecía. Según el sentido normal y natural del lenguaje. No puedo terminar todo. Bueno, quizás dos párrafos más y termino y sigo leyendo la última parte de estas opiniones, esto de que estoy citando de R.C. Riley en el siguiente programa. Para hoy leeremos dos párrafos más y terminamos. Citando, yo creo que el sentido literal de las profecías del Antiguo Testamento ha sido demasiado abandonado por las iglesias y sigue siendo demasiado abandonado hoy en día. Esto se debe al sistema errado de espiritualizar y acomodar el lenguaje bíblico, por lo que demasiado a menudo los cristianos han perdido completamente el significado. Yo creo que hemos estipulado un hábito arbitrario e imprudente de interpretar los textos sobre el primer advenimiento literalmente, eso sí, y los textos sobre el segundo advenimiento espiritualmente. Yo creo que no hemos entendido todo lo que han dicho los profetas sobre el segundo y personal advenimiento de Cristo. De igual manera que el judío no entendió el primero. Termino de citar y solamente diré una cosa. Es tan peligroso como cuando el judío no entendió el primero advenimiento de Jesucristo y lo negaba y lo crucificaba. Hay cristianos hoy en día que están mal interpretando la segunda venida de Cristo, interpretándola espiritualmente, que también no van a entender cuando Él regrese. No sé cómo va a ser su fin. No sé cómo va a ser su destino. Temo por ellos y quiero advertiros a todos. Los que me escuchan, tengo esta responsabilidad de animaros a estar muy cuidadoso en interpretar las profecías literalmente. Cuando sea posible, yo sé que hay cosas simbólicas, pero hablando de la profecía en general, estamos hablando de algo que literalmente pasará. Y la persona que lo interpreta de otras maneras no las puedo tener confianza.
porque si interpretan otras escrituras sobre la salvación y el cielo y el infierno y cosas semejantes, si lo interpretara así, como interpretan la profecía, estarían hablando mentiras, engaños muy, muy serios, que llevará a mucha gente a la condenación como lo hacen las sectas. Cuidado, vamos a huir de tales hábitos. Vamos a obedecer a estos dos gigantes y muchos más que Dios ha levantado a través de los siglos, que no vean las cosas así. Bueno, vamos a seguir en 8 días, quizás, si es programado el programa como lo hacen aquí en España, estaremos con vosotros muy pronto. Y que Dios os bendiga. Este es mi deseo, esta es la responsabilidad que siento en mi corazón, que seas bendecido porque tú sigues la palabra de Dios y escuchas la voz del Espíritu Santo por medio de su palabra. Hasta el próximo programa.